Un gran saludo, apreciado feligrés, apreciado amigo, apreciada amiga. Bienvenido a nuestra sesión Conociendo a los Santos, nuestros hermanos mayores. Que ellos siempre nos sirvan como estímulo, como ejemplo, y nos confiemos continuamente a su intercesión. 30 de agosto. Santa Rosa de Lima. El Papa Inocencio IX dijo de esta santa un elogio admirable. Probablemente no ha habido en América un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración y sus mortificaciones. Nació en Lima, Perú, en 1586. Fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica. En el bautismo le pusieron el nombre de Isabel, pero luego la mamá, al ver que al paso de los años su rostro se volvía sonrosado y hermoso como una rosa, empezó a llamarla con el nombre de Rosa, y el señor arzobispo, al darle la confirmación, le puso definitivamente ese nombre, con el cual es conocida ahora en todo el mundo. Desde pequeñita, Rosa tuvo una gran inclinación a la oración y a la meditación. Un día rezando ante una imagen de la Virgen María, le pareció que el niño Jesús le decía: «Rosa, conságrame a mí todo tu amor». Y en adelante se propuso no vivir sino para amar a Jesucristo. Y al oír a su hermano decir que muchos hombres se enamoraban perdidamente de ella por la atracción de su larga cabellera o por su piel muy hermosa, se cortó el cabello y se propuso llevar el rostro cubierto con un velo, para no ser motivo de atracción para nadie. Ella quería dedicarse únicamente a amar a Jesucristo. Un joven de alta clase social se enamoró de Rosa y quería casarse con ella. Sus padres estaban muy entusiasmados, porque ellos eran pobres y esto daría a la joven un porvenir brillante. Pero ella, aunque hubo serios disgustos en la familia, les declaró que se había propuesto que su amor sería totalmente para Dios y que renunciaba por completo a todo matrimonio, por brillante que fuera. Se propuso irse de monja agustina, pero el día en que fue a arrodillarse ante la imagen de la Virgen Santísima para pedirle que le iluminara si debía irse de monja o no, sintió que no podía levantarse del suelo donde estaba arrodillada. Llamó a su hermano a que le ayudara a levantarse, pero él tampoco fue capaz de moverla de allí. Entonces se dio cuenta de que la voluntad de Dios era otra, y le dijo a Nuestra Señora: «Oh Madre Celestial, si Dios no quiere que yo me vaya a un convento, desisto desde ahora de su idea». Tan pronto pronunció estas palabras, quedó totalmente sin parálisis y se pudo levantar del suelo fácilmente. Seguía pidiéndole a Dios que le indicara a qué asociación religiosa debía ingresar, y de pronto empezó a llegar junto a ella cada día una mariposa de blanco y negro, y revoloteaba junto a sus ojos. Con esto le pareció entender que debía buscar una asociación que tuviera un hábito de blanco y negro, y descubrió que eran las terciarias dominicas, unas mujeres que se vestían con túnica blanca y manto negro y llevaban vida como de religiosas, pero vivían en sus propias casas, y pidió ser admitida y la aceptaron. Entonces vino a saber que la más famosa terciaria dominica es Santa Catalina de Siena, y se propuso estudiar su vida e imitarla en todo, y lo logró de manera admirable. Se fabricó una túnica blanca, un manto negro y el velo también negro para la cabeza, y así empezó a asistir a las reuniones religiosas del templo. Pero sucedió que la gente, admirada de su comportamiento, empezó a señalarla y a llamarla la santa. Entonces ella, que sabía que nada es tan peligroso como la vanidad y el orgullo, y el deseo de aparecer, se fabricó una pequeña habitación en el solar de la casa donde vivía, y allí se dedicó a practicar por largas horas del día y de la noche sus meditaciones, sus penitencias
y sus muchas oraciones. Allí pasará el resto de su vida y solamente saldrá para ir a misa o a socorrer a algún enfermo. Su padre fracasó en el negocio de una mina y la familia quedó en gran pobreza. Entonces Rosa se dedicó durante varias horas de cada día a cultivar un huerto en el solar de la casa y durante varias horas de la noche a hacer costuras para ayudar a los gastos del hogar. El demonio la atacaba de muy diversas maneras. Además, le llegaban épocas de terribles sequedades espirituales en las cuales todo lo que fuera oración, meditación o penitencia le producía horror. Y fuera de eso, la gente se burlaba de su comportamiento y los mismos familiares la consideraban equivocada en su modo de vivir. Alguna vez le protestó amorosamente a Jesús por todo esto, diciéndole: Señor, ¿a dónde te vas cuando me dejas sola en estas terribles tempestades? Y oyó que Jesús le decía: Yo no me he ido lejos, estaba en tu espíritu dirigiendo todo para que la barquilla de tu alma no sucumbiera en medio de la tempestad. Es difícil encontrar en América otro caso de mujer que haya hecho mayores penitencias. No la vamos a descubrir toda aquí porque muchas de ellas no son para imitar, pero sí tenemos que decir que lo primero que se propuso mortificar fue su orgullo, su amor propio, su deseo de aparecer y de ser admirada y conocida. Y en ella, como en todas las cenicientas del mundo, se ha cumplido lo que dijo Jesús: quien se humilla será enaltecido. Una segunda penitencia de Rosa de Lima fue la de los alimentos. Su ayuno era casi continuo y su abstinencia de carnes era perpetua. Comía lo mínimo, lo necesario para no desfallecer de debilidad. Aún los días de mayores calores no tomaba bebidas refrescantes de ninguna clase. Y aunque a veces la sed la atormentaba, le bastaba mirar el crucifijo y recordar la sed de Jesús en la cruz para tener valor y seguir aguantando su sed por amor a Dios. Dormía sobre duras tablas, con un palo por almohada. Alguna vez le empezaron a llegar deseos de cambiar sus tablas por un colchón y una almohada. Miró al crucifijo y le pareció que Jesús le decía: mi cruz era mucho más cruel que todo esto. Y desde ese día nunca más volvió a pensar en buscar un lecho más cómodo. Distintas enfermedades la atacaron por mucho tiempo. Cuando algunas personas la criticaban por sus demasiadas penitencias, les respondía: si ustedes supieran lo hermosa que es un alma sin pecado, estarían dispuestas a sufrir cualquier martirio con tal de mantener el alma en gracia de Dios. Y ella sí que lo sufrió. En sus últimos meses exclamaba: nunca pensé que una persona tuviera que sufrir tanto, tanto como lo que yo estoy sufriendo, pero Jesucristo me concede valor para soportarlo todo. Los últimos años vivía continuamente en un ambiente de oración mística, con la mente casi ya más en el cielo que en la tierra. Su oración y sus sacrificios y penitencias conseguían numerosas conversiones de pecadores y aumento de fervor en muchos religiosos y sacerdotes. En la ciudad de Lima había ya una convicción general de que esta muchacha era una verdadera santa. Desde 1614, ya cada año al llegar la fiesta de San Bartolomé, 24 de agosto, demuestra una gran alegría y explica el porqué de este comportamiento. Es que en una fiesta de Bartolomé iré para siempre a estar cerca de mi Redentor Jesucristo. Y así sucedió. El 24 de agosto de 1617, después de terrible y dolorosa agonía, expiró con la alegría de irse a estar para siempre junto al amadísimo Salvador. Tenía 31 años. Y a esta muchacha pobre y sin estudios le hicieron un funeral poco común en la ciudad de Lima. La primera cuadra llevaron su ataúd los monseñores de la catedral, como lo hacían cuando moría un arzobispo. La segunda lo llevaron los senadores
como lo hacían cuando moría un virrey. Y la tercera lo llevaron los religiosos de las comunidades, para demostrarle su gran veneración. El entierro hubo que dejarlo para más tarde, porque inmensas multitudes querían visitar su cadáver y las filas interminables de fieles pasaban con devota veneración frente a ella. Después la sepultaron en una de las paredes del templo. Los milagros empezaron a sucederse en favor de los que invocaban la intercesión de Rosa, y el sumo pontífice la declaró santa y la proclamó patrona de América Latina. Rosa de Lima, la más bella rosa que ha producido nuestro continente. No deje un solo día de rezar a tu gran amigo Jesucristo por este continente americano tan supremamente necesitado de las bendiciones de Dios.